La compañía está C E E, -E, 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 -E Bueno, le voy a explicar a Uber que está, tiene, tiene un pequeño, como está eh, eh, enfatizando ahorita el, el, un pequeño retraso como la, la, la compañía esto por el juego. Eh, Uber está, le gustó mucho el opening de Call No. Number Eight. Cállate marico, lo contrario, lo opuesto. Um, un anime acaba de terminar por cierto. ¡Y chum, chum, Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los P-Trayers. Muchachos, yo siempre empiezo con muchachos. Qué ladilla! Tengo que empezar a hacer algo Ay, diferente. Muchachos. Amigues, ¿Sabes qué voy a decir? Muchachos, amigues. No, no, no. Aliados. Este, no está Dits. No eh, ahorita no está Dits con nosotros. Eh, Estamos muy ocupadito. Pero mira, sí. muchachos. Quiero decirles a todos los muchachos y muchachas, este, gente que nos está escuchando, eh, siempre lo decimos al final, pero una de las cositas que más importan ahorita para lo, todo lo que nosotros estamos haciendo para ustedes, los que saben que nos están viendo ahorita, es que se suscriban. Ahí le dan un clic, Es rapidito. O sea, si tú estás viendo esto por primera vez y no nos conoces, tenemos un lore súper, súper deep. Tienen que conocer a Alfredo con su sombrero de paja. Tienen que conocer a Jorge con sus caritas y tienen que conocer a Dits eh, con, este, no sé, con sus caritas. Con sus caritas. Eso No, pero bueno, ajá. Eh, lo, tenemos, tenemos una cosita. Tenemos una cosita de que hablar. Este, yo nada más voy a empezar con esto porque de verdad me impresionó esto. Esto es una noticia súper super loca de todo lo que hemos visto últimamente que, que ha pasado después de lo del COVID y todo eso. Pero ustedes sabían COVID? Uy, que acaba de graba, salir. Cuando grabamos este episodio, eh? Espérate, espérate. Usted, <laughs> después de lo que pasó, pero ustedes sabían que hace poquito, hace unos días y todo, salió un juego que tiene el récord de la historia, tiene el récord del juego más retrasado de la historia. Pero ya va, ya va, no, no me malinterpreten. Estoy hablando de más eh, delayed en, en inglés, o sea, retrasado. puede decir retrasado, Puede decir ya, pues. No, pero atrasado es como es de, de allá atrás. No, estamos hablando de re, eh, fue retrasado por un montón de tiempo, ¿no? Especial, este, ¿Qué verdad? significa? Este, bueno, aquí no estamos hablando de semantico, pero el juego, más, uh, el juego más retrasado de, 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 de la historia. 22 años después salió un juego de un, un poco, unos cuantos italianos que se llama Quién. Se llama Quién. K-I-E-N. Esto es una locura. Yo leí le, esto. Pensé yo, yo pensé que estabas hablando no, de Days to Die. Yo pensé que estabas hablando de servendés tú ahí. No, 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 ser. no, 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 no. 22 años después salió un juego. Y de no, no, esto no es lo, 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 vamos a decir, lo peor. Resulta que salió el juego. Para la consola en la que estaba destinada para el Game Boy Advance. Y lo sacaron en Game Boy Advance, muchachos. No estoy jodiendo. Los bichos tenían un sueño, que era sacar el juego en Game Boy Advance y lo sacaron en Game Boy Advance. Ahora no sé cómo coño quién lo va a jugar. No sé Pero cómo versión es física. Imposible. Este, la cuestión es que, y que todo empezó con un, un, unos carajitos. Eh, eh, Quisieron hacer un juego Tenían un amor Ni siquiera tenían un programador En ese entonces Los bichos empezaron Marico Dándole y dándole Y dándole Trabajando y trabajando Y trabajando Trabajando e Inclusive los publishers Que dejaron esa vaina así Después siguieron otra vez Todo eso Marico tardó 22 años Imagínate Empezaste a trabajar Con un carajito En un videojuego Y lo sacaste Cuando ya eras un señor Así, así así es como, 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 como pasó con ellos. Este, tuvieron un montón de peos también, obviamente. ¿okay? Pero dice que su sueño de verdad era sacarlo en, en, en la consola en la que estaba destinada. Y li, dice que para ellos era. Marico, la gente le decía, pero ¿por qué no lo saquen en otra? O sea, no lo saquen claro. ya para, para otra vaina, ¿no? Pero no, dijeron que es como. Yo me imagino que después de 22 años ya tú no le buscas ni siquiera plata a eso. O sea, ya una, ya, ya un es un proyecto, proyecto que pasión. tú tienes de vida. Okay. Así, Mira, aunque ahorita, aunque ahorita, obviamente. Ha avanzado muchísimo la tecnología, inclusive no, si, si quieren una versión física del juego, porque incluso hay gente que hace los moldes de plástico y, y hace los PCBs eh, imitando lo que era el, el cartucho de Game Boy Advance, tenemos, tenemos empresas tipo Analo que hacen los propios, está haciendo los propios Game, Game Boy para que tú uses tu cartucho físico y se lo metas por atrás in, eh, imitando toda eh, la, para toda le la vale, consola. eso Alfredo. No, eso, eso, no es, eso no es ilegal. Si lo crean de cero no es ilegal. Eso está ahí. Yo, tú, ¿tú ya, tú ya, ya... ¡Ay, qué lindo el freki inocente, vale! No, 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 no ya, ya, Disculpa, no, me ha Me, me, pasé estúpido, me pasé tu Yo... De, muy, eres muy, muy inocente porque no me refería al hecho de que sea ilegal. Me refería a otra cosa que dijiste. ¿Cuántas? Yo tengo Chinoz. mucho ¿no? Tengo demasiado sueño para, para entender lo que me estás diciendo. <laughs> L L L L L eh, pero entonces... Se... Ahorita... Ahorita eh, está también en la empresa esta que está, ha tenido mucha controversia últimamente, creo que es Limited Run, Limited Run Games. Ellos hacen ah. releases en físico para juegos indie, vamos a decir, donde sacan juegos tipo. Yo he visto los últimos Shantai, los últimos. estos juegos así que son pequeños, que pasan en Switch y. ¿Cuál fue el, el, que, el que vi que tenía un, tuvo un release físico así cortico? Eh, los últimos centavos creo que estuvieron así y creo que River City. River City Girls también tuvo un release físico limitado por, gracias a Limited, Limited Games. Limited Round Entonces, Games. Limited Round Games. Sí, Limited Round Games. Entonces, es posible. O sea, si tú lo haces y les dices, mira, quiero sacar el juego físico y haces eh, lo, lo vendes tipo de edición, de, de edición especial. Porque te apuesto que cualquier coleccionista dice. No, que... Eh, tienes, que ver, tienes que ver lo, lo que vale la, 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 la Porque si tú vas a sacar una versión física para un juego que nadie conoce. Porque, o sea, ¿quién puede que, sí, tardó 22 años, pero no creo que haya mucha gente que haya conocido a la ADN. No, pero tal vez sí, no pero eso nada. pasa, porque antes de eso que dice Uber, me acuerdo, sí, hay su nicho, hay su nicho, porque imagínate, esto que menciona Uber, esto es, tan, es una tangente, pero... Eh, sí, por cierto, se sea, llaman Age of Games, la compañía que lo hizo, Age of Games, top. Okay. No es italiano. Entonces, eh... Se han conseguido hasta ROMs de juegos que no, no, nunca fueron publicados y la gente se vuelve loca. Porque mira, este juego de, de Game Boy, de Advance, que es, ha, tenido, ha estado 20 años oculto porque el ROM nunca salió. Y lo, y lo publican y la gente se vuelve loca. Entonces... Yo sí, creo, yo sí creo que hay un público. Todo es cuestión de... de, claro, de pero ese es para nicho. Pues... Pero si vas, a, si vas a dedicarle un porcentaje... De, 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 de... Ah, bueno. Es que es, es un proyecto de amor. Es un proyecto de amor porque tienes que pagar para eso. Eso no es gratis. O sea, tienes que pagar para que la gente lo distribuya. Y, y la distribución y si quieres, es un pinga de peo Si quieres legal, sacar un juego de Game Boy Advance cuando ya la consola está prácticamente muerta. Claro. Yo creo que es legal. Bueno, lo sacaron ellos, pues. No creo que ellos sean no creo que lo van a meter a la cárcel. Ahorita, la gente ahorita, sobre todo ahorita, la gente tiene maestría. La gente que en ese SIN, ese SIN, ¿verdad? Que crea ROMs de juegos de Game Boy. O sea, así que correr en hardware original no es tan complicado, pues. La compañía está. C, e e e e Bueno. Le voy a explicar a Uber que está, tiene, tiene un pequeño... Como está eh, eh, enfatizando él, tiene un pequeño retraso como la compañía de este juego. Eh, Uber está... Le gustó mucho el opening de Kaiju No. 8. ¡Cállate, marico! Lo contrario. Lo un opuesto. Op acaba, un anime acaba de terminar, por cierto. Y hecho por Junk Blood. Ah, eh, ah me, no, pero hay que, hay que dar esto. Yo tengo que hablar de esto, muchachos. Esto es importante. Esta es una de las primeras veces que nosotros escuchamos que un, un anime, un, un intro de un anime, está hecho solamente por westerners, o sea, literalmente un compositor, un, un artista americano, o sea que no estamos hablando de algo japonés, aunque hablan eh, algunos japoneses hablan inglés. De hecho, creo que Chainsaw Man tienen una marica, me encanta ese intro y es unos japoneses hablando inglés, ¿no? Creo no, eh, no yo hablo en japonés. Creo que sí, hablan japonés, pero tienen dos, tienen los dos, como que ¿Tiene? siempre cambian de idioma. Eh, lo que digo es que ahorita o sea. John Blood pro produjo, no sé si él mismo lo hizo, no sé si se lo escribieron a él por el tipo de música yo esperaría que se lo escribieron a él porque él no escribe así así lo que lo, 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 lo que él hace John Blodespin es famoso por cierto e hizo el el, el el opening y yo lo primero que vi fue las dos primeras eh, <laughs> Alfredo ni siquiera le había parado bola a la, la letra yo vi las primeras dos frases de ese de ese intro y yo dije ¿qué es esto? voy a decir ¿quién coño escribió esto? Yo digo, es que la letra es una mierda. O sea, la letra no tiene sentido. Es una letra de que pusieron un montón de cosas que no tienen sentido y las pegaron. Tipo, mm. eh, ah, estoy solo. Es como un literal bueno, letra de, 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 de banda de metal bueno, que está I empezando. Que, el... mira, te y puedo, que está doliente. Te puedo. ¿entiendes? Yo te mostré, eh, les explico, yo les mostré, les mostré el opening a Uber porque no le quería poner la serie porque la serie no, no tiene una premisa muy complicada y contar la sinopsis es como. Eh, que, Darle el plot twist del primer, que ocurre en el primer capítulo. Entonces es mejor que se vea el primer capítulo y así se lo recomiendo a todos los que me están viendo que se vean el primer capítulo porque la serie terminó. Son dos son episodios. Si va a salir otra, otra temporada, habrá más, pero por ahora ya la primera temporada terminó. Y, eh, que se vaya eh, más eh, Kaiju número 9, ¿no? No, no, no. Eso es otro spoiler. Eso es otro spoiler. <risa> <risa> es otro spoiler. <risa> eh. <risa> La no serie sé si se llama Caillou No. 8, está en Crunchyroll. Eh, si la quieren ver oficialmente, si no, bueno, ya saben por dónde buscarla. No si te eh Jorge, ¿cuál es lo que tú no recomiendas que lo utilicen? Uh, ¿Qué no recomiendas para que vean anime? ¿Qué <laughs> no, reco no recomiendo? Yo, sí, que no recomiendas? Bueno, yo no recomiendo que busquen página que empiezo por N, Y, A, A. <risa> <que> <risa> ahí en Google. Punto, no, punto, punto site o como, no sé cómo es la versión nueva obviamente tampoco lo recomiendo que piraten. obviamente no nadie recomienda eso eh, okay. Okay, muy, muchas gracias porque, porque muchas gracias los, por los su subtítulos recomiendo. de Crunchyroll las pesta de pana mm. Merga, No sé. Y yo, yo todo por Crunchy pues no sé no, o sea son, están bien ellos lo hacen rápido pero también eh, ellos culpa Japanese speaking guy My. o sea eh, no, la hay, cosa, hay, la cosa hay ciertas de... cosas que ellos se comen y no no traducen bien al bien. al inglés la cosa es la cosa es que obviamente nosotros, cuando estábamos todos en Venezuela, usábamos eh, Horrible Sobs que ripean directamente de Crunchyroll y la página se llama Horrible Sobs por algo. No pues. sea, ¿Lo, literalmente... lo sabes, fue, yo, no eso, yo no pirateo. <risa> <risa> oh. <risa> yo me acuerdo de Horrible Subs. Bueno, y se llama Horrible Sobs porque literal los, los subtítulos son speed, eh, lo que la gente en la escena de, de doblaje y, y subtitulaje se, eh, se conoce como Speed Sobing. Speed Sobing se hace para las. Para las series que van a hacer simulcasting. O, eh, o un simul... Cuando hacen simulcasting, pues. Entonces, si las series salen en Japón y te prometen que va a salir una hora después en Crunchyroll, necesitan tener los títulos lo más rápido posible. Porque a veces <risa> el, <risa> guión, el guión no está disponible sino un día antes o el mismo, el mismo día. Y los tipos... <laughs> todo el día ahí <laughs> los bichos encerrados y se de la latigazos el montón de fibers así el montón de fibers ahí contratados no, agarren no, ahí cada uno agarra un par sí, básicamente ellos tienen que hacerlo lo más rápido posible ¿ves? Y, y hay ciertas cosas donde ellos se toman libertades tipo perro uh, hubo un caso muy muy específico de una una serie mm. no me acuerdo cómo se llama ahorita el nombre de la serie pero el, el carajo le está hablando a una modelo y le dice, oh, acabo de hacerle mansplaining a una modelo. Te le voy a decir con su título. <laughs> y como que. Eso, una terminología de gente Pero que ya está, está mal. ¿Eh? No era línea. lo que estaba haciendo. No, no era lo que estaba haciendo. Él le dice, ¿cómo puedo ¿Qué? Le estoy intentando hablar de moda a una modelo. Dice el protagonista. Ah, Y él dice, okay, y estoy okay. intentando <laughs> mansplainearle a ella. Ve, ve la <laughs> vaina. Eh, eh, Uber. El problema es que eh, se. se se cruzan los do la las dos líneas entonces están los traductores y gente que está terminalmente en línea pero pues. o sea como que gente que cree que la gente en línea habla como gente que la gente en la vida real habla como, como hablas en línea y no <laughs> no, eh... no pero eso es, eso es un problema o sea, eso es un cuando tú le das libertad a una gente que traduce porque tú lo, a una gente que traduce si yo a alguien que me traduce yo diría, yo quiero que esa gente al pelo o sea, a lo que yo lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy oyendo yo quiero que tú me lo traduzca eso pasa, nah, mucho si muy... lo hace con un Chirroll debe ser por algo, o sea, con mm. de la página más, más famosa, mm. o sea, me imagino que es porque de pana no tiene Pero punto pero, pero -Uber, eso también pasa y en claro el... lo que no dice no, es no dice que no pueden corregirlo, que también, no puede corregirlo. También es estilo, también es estilo porque ahorita incluso está todo este peo bastante fuerte, <laughs> bastante fuerte en, en toda la industria de la localización, ¿verdad? E E E ese es el estilo, Marika, el estilo. De, la, de la localización, ¿verdad? Entonces, eh, pasa en el manga y pasa en el anime. Y pasa en la vida real. Entonces, <risa> <risa> wow. Entonces... anda como anda payaso. Disney está igual. no, time, Ay, no sé payaso, por qué tío. está pasando esto. Verga, Yo no, verga, no, 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 he, no he tomado nada. Verga. Entonces, eh, ver, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Está todo el peor de la localización ahorita. Y... Hay traductores, sobre todo los estadounidenses, que se toman, como dice Jorge, li muchísimas libertades y creen que se las están comiendo cuando, cuando cambian las cosas porque las están localizando para las audiencias de acá. Y yo particularmente lo que, a lo que quería llegar con esto es que eso, eso es muy mío. O sea, por ejemplo, eh, poniendo el tema eh, de ejemplo One Piece, que es lo que más, lo que más conozco entonces, está, por ejemplo, el relejo oficial de Bismedia, Media, ¿verdad? Y está... Donde lo lee casi todo el mundo que es por TCB Scans. No, es que, eh, los de PC Media no es lo que le ponen como solo. Eh, solo. Sí, entonces, cosas así. Entonces, a, tienen cositas que son una, son una reverenda cagada y no las quieren cambiar porque son cosas de ellos. ¿eh? ¿Quién sabe ¿Qué por qué ¿Le no? ponen en el subtítulo solo, solo? No, no, en el subtítulo no. En el manga, en la edición física, siempre dice solo la gente dice la gente dice, o sea, las teorías son de que en el momento cuando estaban traduciendo la vaina esa y lo querían traer el man en físico por allá por los 2000 eh, decían que Disney le iba a caer encima por, por cuestiones de copyright por zorro porque sabes que zorro es de Disney ¿Verdad? claro creo ah. ahora sí, sí, es la única es la, la palabra zorro <laughs> no pero el personaje zorro el personaje el zorro es un personaje no de Disney, será pues. por no será por, por el hecho de que se confundieron cuando yo dije no, zorro y ellos piensan que es solo no no Zorro es un espadachín de Disney y Zorro es un espadachín Dios. japonés. Entonces, eso es todo. Son, son todo totalmente iguales, radio. sí, bro. Tienen pelo son, y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero son problemas de copyright. Ah, pero actual. Zorro no es un espadachín. Entonces. Si ay, ay, no es un espadachín, es un samurai. Que es un oh, espadachín japonés, oh, oh, oh. el, el Zorro, el Zorro. Hay que, hay que hablar de esto. ¿Qué es el Zorro? El Zorro, que es un, algo que tiene muchísimos años. El Zorro es un vigilante. Pero okay. con espada. Es un vigilante. Con una espada, que, utiliza, que utiliza una... No, no espada, un, un sable. Un, ¿cómo es espada. Un, un rapier. Un, un, rapier, sabres, un rapier. rapier. Él utiliza un rapier. Y tiene, no, no sé, y tiene su Trusted Caballo. Que no sé cómo se llama el caballo. No me acuerdo cómo se llama el caballo. Uh. No, y, no. y entonces no es un samurái no se parece a ser un bueno, cómic. más negro pero, pero son tonterías vestido, tontería. vestido o sea, de negro son tonterías el punto es que, a lo que yo iba con esto porque nos no fuimos al por otro lado eh, <laughs> yo particularmente prefiero ver el escalation con las traducciones que te ponen incluso translation notes para entender contexto ¿eh? porque cuando las cosas son hechas en Japón están hechas para un público japonés y a veces requieres, requieres entender el contexto y de dónde viene la referencia que, está, que están haciendo. Hay cosas que son literalmente pues. o sea Lastimosamente hay cosas que no se pueden traducir uno a uno. Aunque lo intenten. Y ese es el problema que pasa cuando dices, ahora cuando haces el speed translation en las series de anime. Cuando haces el speed translation porque el manga también sale una hora después. Sale oficial. Bueno, no. Sale. Un día... Un, el, no, sale el mismo día, sale el mismo día. En Japón aquí sale el mismo día. Pero ahorita. Una, como hacer. una hora, hora y media después. Pues. Sí, sí, salen sale el mismo día. Hay que hacer las cosas rápido. Y como no se puede traducir uno a uno, a veces la gente la caga y ya. So, ah, sí, y también hay veces donde hay chistes que no pueden traducirse. Por ejemplo, el mm -hmm. estilo de, de, de humor japón es distinto al el estilo de humor americano. Eh, ahorita últimamente se ha estado introduciendo más de lo que se llama comedia de pareja o como... Japón se llama Tsukomi es cuando viene alguien y dice un chiste y el, dice algo tonto y el otro dice ¿pero qué estás hablando weón y le pone así la mano así mismo la expresión y todo, se llama Tsukomi y eso ahorita es que se está empezando claro, a Pero la... que tengan tantos tanto subgenres sub ahí ah, No, Ah, sí. Su, yo vi esto, Jorge, yo, yo vi esto, no me acuerdo dónde fue que lo vi, que ahí en ciertas ciudades, incluso en Japón hay, hay, hay estilos de comedia de cómo hablan y todo esto y uh -huh. es muy extraño, creo que fue no, Susan, no, no ¿ya ¿sabes dónde fue que lo vi? Me acordé. Eh, Harada, que es el tipo que hace Tekken, el director de Tekken. Él explica que hay un personaje en su juego, que creo que es Azuka, la, la que es la... Coño, la tipo que pelea igual que Jin. Sí, sí. Que no sí. tiene el apellido de Mishima, no tiene el apellido de Mishima, <coughs> pero pelea igual que Jin. Ella ella es... Eh, no es protagonista de Tekken, pero es un personaje principal. Y ella cuando habla, y como todos los personajes en Tekken hablan con... O sea, de unos años para acá, todos hablan en su idioma nativo, en las coches los personajes que son franceses hablan en francés la sí, japonesa hablan el, japonés, el, 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 el japonés la alemana habla en alemán y así... exacto entonces esta tipa azucar ella habla <laughs> y hace y hace comedia como dices tú en el, en el, con el dialecto de la de, de, de la región de donde viene ella y se ve muy extraño porque a veces los diálogos no se entienden con los subtítulos lo que está diciendo entonces Harada fue a Twitter a explicar que por qué era lo que estaba tratando de hacer porque es simplemente es comedia japonesa y y específicamente sí. de la ciudad tal Cosas que, que gente no, que no puede entender. Por ejemplo, eh, nosotros aquí en Venezuela también lo tenemos. Hay comida maracucha. Lo dicen por ahí, comi la comida maracucha no lo puede entender otra gente aquí fuera de Venezuela. Porque no van a entender nada de lo que dicen. Solo, solo le entienden los violinos. O sea, tú, tú me estás violinudos? hablando de, ajá, de Javier a la Madrid. Solo lo entienden los Pues. <laughs> <Bueno. risa> Ay, yo ma, dije eso y se me acaba de venir un flashback cuando ¿No? nosotros hablamos del peor que tú, marico. Sí, pero Chimbi, chimbi. Mira, y... la otra cosita que le, que, le, que le quería comentar también es que, huevón, eh, nosotros siempre hablamos de esto, su podcast favorito de las cancelaciones, porque... Bye, bye. Eh, es lo que más ¿Cómo pasa, se llama es lo esto? Eh, el, Horizon, le Z, Z, está a Horizon... Horizon, bueno, a mí me, me encanta su y Yo sí, yo sí era uno de los que pensaba que le podían sacar mucho provecho a esa serie. Es muy buena. O sea, la historia no, 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 no. el plot de Horizon, arrechísimo para poder hacer una serie y está cancelada. Porque ah, aparentemente al carajo este, eh, uno de los directores, al director, no, el director eh, se le metieron muchos cargos al parecer de abuso. Que el, sí, el abusador, está, le no sé, bueno, está leyendo eh, la vaina de yo no sé qué haga Blackman, se llama el tipo, y exacto. el carajo <laughs> tiene un montón de, de alegaciones de, to de, de, de toxicidad en el trabajo y vaina de abuso entonces ya está ya está ya está caída se canceló esa vaina y bueno bueno pero yo sé que yo sé que si no es cuestión de que se canceló la serie como tal si sabemos que es por el director me imagino que pueden buscar otra vez y lo hacen de bueno pero es eso está eh, parado la cosa es esta el lenguaje que utilizan para este tipo de cosas es, es muy específico y lo que dijeron fue it's no longer eh, ¿cuál es la cosa? On. Mo no, moving forward moving forward it's not being... para ahí, si entonces entonces que ¿Se paró? ¿Ya? No, 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 no va a parar. No va a parar. La, no la, no, la no, no van a saber de producción. La verdadera la razón es que ellos vieron la vaina y ellos dijeron ¿Por qué vamos a hacer una serie si yo juego de Sony es una serie? <laughs> ¿Qué te la boca? Vale. No <laughs> vieron <laughs> <laughs> eso. ya Tienen demasiado. Mm. Le acaban de sacar una vaina de Last of Us y la gente lo vio como loco. Ah, no, porque Obviamente, la historia la, de, la, porque porque de Last top, of Us es porque de Last of Us hacer una serie es de, ¿saben? Es un tiro al piso. Horizon es la, la historia es rechísima. O sea, el tema, lo, los personajes son muy bien. No, hecho, es, o sea, no es un tiro, tiro al piso, Solamente con el gasto, Horizon es Game of Thrones en videojuegos, weón. Sola, no solamente sea, con el primer el gasto Horizon no es Game of Thrones en videojuegos, el primero. El primer Horizon tiene que ver muchísimo con las alianzas, con el peo de estos carajos que tienen guerra con los otros, pero no, la no, vaina, vaina interna, monstruo. el futuro súper arrecho y avanzado de la vaina que quedó en el pasado. O sea, todo tiene muy... Obviamente estoy hablando de un... De un no ejemplo, es un, de un tiro... Mira, no, solo, solamente por el, si, gasto, el gasto inhumano en CGI, no es un tiro al piso. <coughs> solamente por eso. Ya, oh, ya no comenzando por ahí. No, no claro, pero... Mm, no, es, no es sencillo. No es sencillo. Mario, ¿Sabes lo arrecho que sería ver un tal en CGI así de serio? Richísimo. Ver, sí, sí. Mm. Con, un... presupuesto, con presupuesto de televisión. Yo quiero que sean animales de verdad. Ajá, y ve quién habla, ve quién habla. One Piece. ¿Ve quién habla oh, ahora? Ah, que, que One Piece oh, con el CGI de televisión. Ah. Por eso, por eso, por eso, evitan usarlo lo más posible. No sé si te, no, yo, Sí, van bueno, evitar usarlo porque viene, viene Luffy, ahora va a empezar a pelear más y lo van a evitar Uf, usar pues, demasiado. Marico, eso va a ser eso va a ser cine ¿yo? Ajá, ah, eso es lo que digo eso cine, yo. eso va a ser cine Jorge sí, solamente eh, Luffy de agua misu Luffy eso va a ser cómo van a ser smoker <laughs> eso es lo que yo me pregunté yo. Ah no pero no eso es lo más eso, eso, es, fácil, eso es lo más no, fácil barico no, no de bola uh, sí uh, es smoker ya, volando la mitad del tiempo el humo toda la pantalla si no, yeah, te, te explico te explico humo y fuego son los efectos en eh, efectos visuales más trabajados en lo único lo digo con el tono de avatar Agua, fuego. <laughs> no, no, pero literal, literal. Incluso lo vimos en Avatar. Nosotros todos aquí vimos Avatar. No, no pero nos quedamos. No, no, de exacto, ciudadero. exacto. <laughs> pero ¿cuál fue el elemento que se veía mejor en pantalla? Fuego. ¿Por qué? Sí, no, porque. No, para mí no porque... se la roque. No mm. vale, qué rojo, no, no, el, el, no. el herbíndigo para mí rock, se ve mejor. Que el, que el fuego, porque el, nah, no, 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 no. genérico. Bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que el fuego y la, o sea, la, la, las simulaciones de, de, de líquido, porque todo eso se, se, se trabaja como simulaciones de fluidos, ¿verdad? Lo que es fuego y lo que es humo está demasiado trabajado y en, la industria, en la industria de efectos especiales de CGI, eso es como que lo, el, el, el pan de cada día, es lo más lo más básico en, en todo. ¿verdad? eso y, y, y montaba vainas con pantalla verde eso está demasiado trabajado es hasta complicado. que empiecen a usar un real engine para todo eh, okay. bueno esa, la gente guapís no usa el volumen no usa el volumen como lo hace como lo hizo avatar así que no, no me preocupes. lo más mínimo eso um, bueno no pero el punto es bien. que cancelaron cancelaron horizon y también eh, Jorge, eh, Alfredo tú me dijiste que cancelaron Ve, eh, otra vaina ahí. tú me eso y yo me puse a revisar Twitter y me saltaron un montón o sea durante varios días me saltaron de manera seguida, varias cancelaciones de otras series. Y me pareció muy extraño porque fue como que muy seguido todo así. No, no son la misma casa productora, no están metidas en el, en el mismo paquete, pero ocurrió todo muy pegado. Entonces, Uber de Horizon. Eh, también ocurrió la eh, Dijeron en Netflix, no, no, no se no va a seguir para adelante. Eh, el de, de, de Sparrow Academy que sería un spin-off de The Umbrella Academy. Sabemos que The Umbrella Academy está a punto de salir. El mes que viene ya sale. La, no, creo que es este mes, incluso. Final de mes sale. El, sí, el, que, que es la última, ¿no? La última. Ah, joder. The Umbrella Academy no es malo. Yo, vi yo, la el, Academy, yo, yo he disfrutado la temporada. Lo que pasa es si que Academy, por ejemplo, a mí me, me eh, eso, eso es algo muy personal tuyo, obviamente, de que eso cada quien... Yo la vi en la tercera y no pude ver más. No, yo sí las vi todas. Estoy esperando para ver la última porque... Eh, es complicado. Es, eh, la historia se pone... Si tú crees que se va volviendo complicado, esa se pone muy Jorge O sea, que me estás diciendo que tú dejaste de ver hombre, la Academy porque Ellen Page existe ahora. Elliot Page. <laughs> Yo vi Ellen Page y fue, me, 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 me cortó completamente. Eres, no no pude ver nada más. Siendo, salte no, no, de aquí, no, eres un tramo. No no, tra no, tra no, no. El, el personaje <laughs> de Ellen Page está normal. ¿verdad? Simplemente que la trama no me agarró. Bueno, obviamente. no te va Y a ver, también... Que no se te olvide, que también cancelaron The Arkham Asylum, eh, otra serie que venía. Coño. De... Ajá, ah, que esa, y esa es triste, porque el, el concepto se ve interesante. ¿no? Era, y por fin tal vez hubieran explicado de por qué todos los villanos se escapan siempre del de asilo de, de mierda. Ese. <risa> <risa> no sirve Veo. para nada esa mierda. <laughs> no estoy seguro por qué ocurrió la cancelación de, de, de Sparrow Academy pero le, me puse a leer un poquito de la cancelación de la parte esta de, de, de la serie de Arkham Asylum y... que por si acaso estamos hablando de Arkham Asylum, el asilo de Arkham de Batman que Batman. ya sabe, todos saben que es el asilo en el que prácticamente todas las películas de se trata de que todo el mundo se escapa de ahí o sea, los, todos no los de caso. Batman tira a todos los villanos villanos <laughs> condenados condenado a asilo y todo, en todas las películas y todas las series siempre salen de nuevo, siempre escapan <laughs> No bueno, es que, como Spiderman con la, con la con la broma de Rack, Rake, Rake, la la vaina esa la, la prisión de máxima seguridad y siempre escapan de ellos bueno el problema es al parecer que la serie eh, había comenzado su pro, su producción su preplaneación, preproducción -produ, pre digo eh, justamente antes de que James Gunn entrara y tomara el, el, el como que el helm el tomar el, el timón del, del el mando el mando el mando de todo de todo el universo cinematográfico porque si no les recuerdo que The Batman con Robert Pattinson, que fue una película espectacular, ¿verdad? también salió justamente antes de que de ocurriera todo este cambio, todo este cambio. Incluso no sabemos que, si The Batman que, que está metida en Recuerda del... que lo, la, 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 la empujaron inclusive hasta el 2026. O sea, 2026. Sí. No, la, la secuela, la secuela. Pero la película la original salió antes de ocurrir todo este cambio y no sabemos. No sabemos qué, 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 qué pasó qué pasó aquí. O sea, no sabemos qué pasó aquí, no sabemos si la película va a estar metida en el universo, de, de, de el nuevo universo de James Bond, si, <laughs> si Robert Pattinson va a ser el Batman de su universo. Pero sería demasiado bueno. Yo quería lo que pasa no, a es a que mí a, a no me encantaría todo lo que tiene a, que a ver con no el Batman A mí me encantaría el Joker de, de Joaquín con Batman. Maricu no, es pero que es Joaquín, que sabemos. Que una pero, sinergia burde cool, pero ya sabemos, lastimosamente que, no, no sabemos me, que ya sabemos que salió el otro Joker. La, sabemos que el Joker <ríe> que... <ríe> O sea, eso ya está de una. Eh, The Joker, que incluso ahorita va a salir la, la secuela que fue eh, La Dux, no sé cómo se dice en francés eso. No, no, hablo, no hablo rana. Corta esto, Cállate, co co corta esto, por favor. No hablo, no hablo, no hablo pan. pan no, hablo, no hablo baguette. Eh, entonces. La película es un es musical, buena. por cierto. Es un musical. La película es muy buena. Me parece porque que es están, raro, exper está están ¿Tiene, experimentando. Tiene... No, ya va, ya va. No lo llamas un musical. ¿Tiene es un musical. Este... Es, es es un fue confirmado un, un musical. Sí, pero, 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 pero no es como que vas a encontrar un Glee, ¿entiendes? No, sea, va a ser no, va a la, la 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 Exacto. Es un mild musical. Entonces, ser, la película va a estar muy buena. Pero sabemos que Joaquín Félix no va a ser el Joker del nuevo DCU porque... En la, al final de la película de Batman veo, vemos por un momento el, al Joker metido en, en Arkham Asylum pero es que no se después, sabe si eso lo van a usar Alfredo, y después para que eso salió y, antes no, y eso iba a eso que iba su universo, también sabemos porque salieron las escenas, eh, escenas cortadas de la película tenemos vimos entre las escenas cortadas y el maquillaje porque se, se, se filtró una foto del, del, del Joker en en, en traje ¿verdad? De la, o sea, es, otro, es otra persona, es otra persona, es otro actor y no. no, no sí, pero cae. en la propia película tú sabes que lo que hicieron fue nada más mostrar en una, como con una broma aquí como medio cubierta y mostraron a él riéndose y ya. Eso es lo único. La cosa bien. es que no pueden poder a Joaquín Phoenix <laughs> porque el Joker de Joaquín Phoenix es una vaina, es un villano más psicológico. Porque, vamos a poner un tipo entrenado, un traje de, 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 de titanio que no le atraviesan las balas y unos, unos, unos nudillos que te puede romper la, el cráneo. Tú vas a poner a pelear con un tipo que nada más tiene problemas mentales. Porque eso es lo único que es el joker de Joaquín Phoenix. Él no tiene poder, no tiene nada. El tipo viene y dice: Ah, vamos a hacer un musical. Y yo, ¡pah! Le rompe el cráneo. ¿Qué va a hacer? Igual que no me van a poner, loco. Complicado. Dos sí, no, es Mira, bien. ustedes saben, esto es curioso. Yo creo que no les he contado esto. Y espero encontrarme sujeto de nuevo porque el tipo. Eh, yo estaba trabajando, ¿verdad? Y de repente viene un, un cliente. Y, el, y, y le veo el suéter. Y yo le pregunto. ¿Ayuda Joker? No, yo le pregunto, ¿usted trae.? Ya va, esa serie la están grabando ahorita, le digo. Sí, yo trabajo ahí. Ah, ¡Verga! Porque ahorita están, están grabando de Penguin. Y lo están grabando por aquí, cerca de New Jersey, en algún lado. Ah, que es la versión con, con, con Colin, ¿no? Con Colin. Que para... es, es el pingüino que aparece en la película de banda de Robert Pattinson. Y él. O sea, el estuvo ahí, habl eh, hablé con él un momentico, me dijo no tengo el teléfono ahí conmigo se me lo dejé en el carro te voy a mostrar las fotos de, 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 de lo que estamos haciendo yo le pedido trabajo y frío. yo no no yo le pregunté directamente yo le pregunté, no, no no vas a romper ningún NDA eh, con esto no qué me importa esta verga te voy a mostrar las fotos no, no la tenía en el momento ahí sí esa, esa serie se ve que también iba pero, a decirlo el mismo pídele pide, trabajo al quiero ser muy extra, <laughs> extra, sí. un extra o extra o extra Claro. Aparezco yo y la primera vez. todo trees. malvado y la atrás. <ríe> <ríe> <L> <laughs> liter <ríe> <ríe> Literalmente tiene que pausar la avenida y hacer el el dedito nada más. Pero... <laughs> no, pero, eh, pero, eh, pero, eh, que, pero qué raro que quieran hacer una serie de pingüinos. No, no sabía que iban a hacer una serie sí, de la están grabando. El pingüino aparece en la película de Batman. Fue un personaje que a la gente le gustó. Burlo, sí, sí, claro. Por jefino, por pero que que a es fino, pero una cosa es que serie. tú eres un personaje. Otra es que tú seas un personaje que merece una serie completa. Claro que lo merece. Mari, el pingüino es una vena que tú lo asocias a Batman. Él, y en, tiene la, que, en la serie él, tiene que se ser comió guano. bastante la actuación, el carajo. parece es que él es muy bueno. Va a tener que ser una él vaina, sí, una una vaina, vaina noir, tipo, mira, yo soy el, 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 el boss. Sí, el, el, va a ser así, va a ser tipo más así, medio, medio, tú sabes, vaina de mafia y él siendo, él, eh, le van a poner de emociones. Lo soprano pero con Batman dice, <laughs> Lo único que yo sé, Alfredo, que perdiste tu chance de aparecer en el Pingüino. Sí, ya está listo. Ah, vale. No aprovechó la oportunidad. Sí, sí. Trabajo, Miren, ¿sí? este. Pero sí, este, coño. Qué chimbo, qué chimbo que estén cancelando otra vez, pero en vez de videojuegos, ahora son series. Yo no sé qué coño está pasando. Cancelaciones. Para... No, uno, series. Uno tiene que ponerse a, a, a pensar por ¿sabes? qué cancelar esas series. Sí. No vale yo, le, yo les quería pero, comentar no. acerca de eso, porque justamente estaba leyendo algo antes de que empezáramos a grabar. Y esto ya lo hacía Netflix. O sea, porque sabemos que eh, aquí en el podcast le hemos hablado muchísimo acerca de inteligencia artificial y, y algoritmos y, y cómo nos acercamos a la singularidad y todo esto. Es peligroso lo que está pasando. Pero Netflix, Netflix mucho, mucho antes de que, que ocurriera el boom con inteligencia artificial, ellos usan un modelo y básicamente es una computadora lo que les dice que seres se van a renovar y que seres van a cancelar. Ah, en, y que, la computadora también les dice: oh, ¿Cuándo? Sí. <laughs> y no así, solamente, y no, no solamente es, y no solamente es eso, también les dice en qué slot del año va a sacar la serie. Parece es que, es que todo, todo es así. Recuerda que todo lo que tú haces en Netflix te traquea, inclusive si le das like, si lo ves, si no lo ves, cuánto lo ves. Uh -huh. todo, todo está traqueado. Todo, todo, todo lo que tú haces, todo lo que tú, eh, mucha gente inclusive sabe que es por cuestiones ya de. de, de, de por de, eso, que, si que, les, les gusta, escucha. Si les gusta mucho una serie en Netflix, así que la gente quiere... que está haciendo Netflix en chile, sabes exactamente cuándo, lo, cuándo los ves y cuándo estás haciendo que Netflix. Yo te estoy espiando. No, no hagan Netflix and chill cuando estén el, viendo Netflix con una si pantalla de si tape. La... <laughs> si les gusta eso mucho una serie, si les gusta eso que ven en el laptop, uh -huh. póngale tape yo. <laughs> recuerda la, la foto de, de Mark Zuckerberg con la, la cámara tapada sí, recuerda esa foto ah Alfredo disculpa que, que te si le, si les si gusta mucho, si les gusta mucho una serie en Netflix o una película asegúrense de darle de eso creo que <coughs> tiene la opción de darle pulgar arriba y doble y doble pulgar arriba o sea, a que le gusta que también, no no yo siento gusta. que también te lo saben porque lo ves ellos no 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 saben pero a eso voy a eso voy tú le das o sea, trata de darle me gusta o doble me gusta, lo que sea, las opciones que te parezcan. Y también asegúrate de terminar de ver la serie. Alfredo, ¿tú consideras que las personas que, lo, que ven ese tipo de serie y le, que es fácil darle me gusta? Sí. Le dan así. Sí. Marico, por eso es que es fácil darle la... me gusta y suscribirte a este <laughs> canal de <laughs> Ayúdanos a que Netflix no nos cancele, no cancele temporada. Netflix, no puede cancelar. También, coño. No, Tempo... pero ya, ya estamos, ya estamos la ya estamos pasados de. Temporadas de vitrillas, temporadas de vitrillas. O sea. temporada mi eh, eh... Un momentito, fuera de. Fuera de personaje vamos a eh, cerrar. Vamos a ir cerrando el momento. No lo vas a dejar, no vas a dejar. <risa> no <laughs> no vemos <laughs> <No risa> no no muchachos a la luz. Mira, vea, tenemos una información acá. Tenemos una emergencia. Tenemos que cortar el video. Los queremos. Y recuerden. Tenemos una emergencia marrón y tal. Dije una emergencia. Toma, toma, toma. No, no, no. Yo no dije. 15 segundos. Los queremos. Nos vemos en las noticias. See you. Bye, bye. Chayito.